Allá le está topando el agua al puente del Guarícano. La crecida del río Camú sorprendió a los veganos residentes en el barrio Nápoles y anegó el proyecto habitacional El Rito que construye el gobierno en la margen del afluente. Yo he vivido cerca de la costa, había dicho que era un maremoto. Todas esas aguas que cayeron en la loma vinieron y nos inundaron ayer repentinamente. El proyecto anegado es construido por el Ministerio Administrativo de la Presidencia. El ministro José Ramón Peralta explicó que el muro de Gavión no está terminado. La crecida histórica que se daba y por lo que intervino el gobierno en esa zona era por las inundaciones que causaban con las lluvias el río. Esa adecuación del río no sufrió absolutamente ninguna inundación. Una vez concluido el proyecto, en que está en su fase de ejecución en estos momentos, con un avance físico de ejecución de un 90% aproximadamente, que son los muros de gaviones, jamás podrá penetrar agua. Debido a la riada, muchas personas lo perdieron todo. Colchones, la nevera se inundó completamente, una televisión. Sin embargo, para el ministro de Obras Públicas, la situación está normal. Hemos visto cómo en la misma ciudad de París, cómo el río Sena se desborda cada vez que hay esa gran cantidad de lluvias. Así que es algo normal. Asimismo, el senador del PLD por La Vega dijo en las redes sociales que por las inundaciones no hay que preocuparse porque todas las obras se ponen a prueba, lo que provocó un gran